Bueno, como estáis viendo que también derrapa el Albany Virgo, que derrapa y bastante bien el bólido, como ya sabéis, el nuevo bólido que han metido en el DLC de Dinero Sucio. Aquí este coche que vale 200.000 dólares, por si no sabéis dónde se compra, lo hemos comprado aquí en Viaje y Transporte. Nos metemos Legendary Motorsport y aquí nos pondrá parte de la actualización Dinero Sucio parte 1, ¿vale? 195.000 dólares que nos va a costar el Albany Virgo, un vehículo bólido que podemos correr con él y que lo podemos tunear. Y derrapa bastante bien, ojo, como derrapa, ¿eh? Mire, 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 mira. Oh my god. Venga, lo que vamos a hacer es una cosita, chavales, lo vamos a tunear, ¿vale? Ya sabéis, si no os gusta el color o si tenéis un color más bonito que ustedes creáis que pueda tunear en los siguientes vehículos, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y así podré tunearlo del color que a vosotros os guste. El que tenga más like, pues lo tunearé de ese color en el siguiente 2.0, tuneando el nuevo vehículo que tuneemos, ¿vale? Como estáis viendo, ya sabéis, like favorito, siempre a tope con la cope. Blindaje. Le ponemos poner un blindaje. El blindaje es una cosa que no va a aumentar la velocidad, ni la aceleración, ni nada, ¿vale? Simplemente va a servir para que el vehículo tarde más en romperse, en destrozarse o como queráis llamarlo. Mejora del 100% nos va a costar 47.500, pero es una mejora que podemos, para las carreras, se va a romper más, mucho menos se va a romper, entonces vamos a poder utilizar el vehículo mucho más tiempo, ¿vale? Los frenos es algo importante porque como estáis viendo en frenada, si le ponemos los de calle van a aumentar un poquito menos la frenada. Si le ponemos los de carrera va a tener más frenada y eso es lo que queremos, ¿vale? Que en la carrera podamos utilizar un buen freno y que tardemos lo mínimo posible en hacer el recorrido. En carrocería, como estáis viendo, guardabarro y antena 1425, pero con guardabarro no me gusta. Como estáis viendo aquí, yo se lo voy a quitar y le voy a poner solamente la antenita, que vale 1200 dólares, está bastante bien. Parachoque, se lo podemos poner el personalizado, 4300. Simplemente cambia la delantera al paragolpes. Venga, se lo vamos a poner. Sí, el personalizado. Y la rueda trasera no me gusta. Como estáis viendo, ruedas de recambio montada. No me gusta ir para nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la carrera puede darme un golpe y esto sería más fácil que me diera un golpe, ¿vale? Se lo voy a dejar quitado. Perfecto, motor, vamos a ver, el motor sí, el cuarto, siempre, si lo tenéis desbloqueado, el cuarto, porque va a correr mucho más el vehículo, ¿vale? Como estáis viendo, en aceleración tiene muy buena aceleración con el cuarto, el tercero y el cuarto tiene bastante diferencia, le ponemos el cuarto. Escape, simplemente se diferencia la punta cromada, como veis aquí, pero por 700 dólares se lo ponemos, se lo dejamos aquí, guardabarro, le vamos a poner con sensores de bordillo, ¿vale? Sensores de bordillo por si nos encontramos una piedrecita, ¿vale? Calandra, no, la calandra la voy a dejar la de origen, la de serie. El capó sí es muy importante, me gusta bastante este coche, ¿por qué? Porque le podemos poner un capó en el que, como la película de A Todo Gas, ¿vale? Si la habéis visto, sabéis que tiene los motores por fuera y a mí me encantan los vehículos que tengan el motor por fuera, que se le pueda poner esta toma de aire triple o la toma de aire individual. Como veis por aquí, por 4.000 dólares tenemos 4.750, ¿eh? Tenemos esta toma de aire que es bastante bonita, así que se la voy a poner. Con el motor por fuera tiene una personalidad diferente el vehículo, ¿vale? Yo creo que es bastante bonito. El claxon no me gasto dinero en el claxon. El faro lo vamos a poner de xenón. Aquí el kit de xenón le vamos a poner delante, detrás y laterales. Pero el color, ya más o menos tengo qué color le vamos a poner. Color vino, vino tinto, algo así se llama, con amarillo de carrera. Creo que quedaría bastante bonito así que le vamos a poner por aquí. Vamos a ver. Morado, ultravioleta, le vamos a poner. En rojo no, porque no destacaría. Amarillo. Amarillo, vale. Sí, amarillo. Los neones amarillo. Vamos a poner también prevención, matrícula. La matrícula no la tocamos. Pintura, color principal. En metalizado vamos a buscar un rojo torino. Rojo torino, venga, va. Rojo torino con amarillo carrera. El emblema de la Crew no. Y ahora le vamos a poner. Si podemos ponerle el nacarado amarillo carrera. Venga, amarillo carrera por aquí. Vale, el naranja sillón ya se ve bastante bien. Vale, como estáis viendo, naranja sillón. A lo mejor se lo ponemos naranja sillón para que tenga así un nacarado amarillito. Que yo creo que el rojo con el naranja queda bastante bien. Queda bastante bonito, como estáis viendo. La parte lateral, si lo movemos, queda muy, muy guay. Y creo que en este coche grande con el neón amarillo también quedaría bastante bonito. Así que bueno, como veis por aquí, vendernos, suspensión le vamos a poner la deportiva, 3.000 dólares nada más. Transmisión, si vale un poquito más cara, pero tiene bastante aceleración más. Por aquí, turbo, 47.500 el turbo, pero mirad la aceleración que le pone. Le pone una aceleración increíble, ¿vale? Así que se lo vamos a poner.
Ruedas, le vamos a poner las todoterreno, no. Las deportivas, y le vamos a poner ¿cuál? Las de serie. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta, ¿le puede quedar bien? No. Le vamos a poner una más bonita, que serían las crono. Las crono, que tiene una garganta hacia adentro y molan bastante. Y le vamos a poner el color, color de la llanta, amarillo, verde. Amarillo no quedaría bien, verde. Verde lima puede que quede bien, sin que le vamos a poner verde lima. Y el accesorio, neumáticos personalizados, simplemente, ¿vale? El humo de la crew no se lo pongo, y las ventanillas se las vamos a poner en negra. Limusina, $4,750, está bastante bien, pero lo tenemos completamente tuneado ya, como estáis viendo. Vamos afuera, lo vamos a enseñar, y como estáis viendo, aquí tenéis un nuevo vehículo tuneado, el Albani Virgo, el bólido, como veis aquí, muy, muy bonito, chavales. Ya sabéis, like favorito, compartirlo con vuestros amigos, y si queréis más vídeos así, reventar ese botón de like. Vamos a ver si llegamos a 500 likes. Un saludo, adiós.